lo que puedes pedir es que tu cuerpo te pide. Esa es tu mamá. ¿Y el loco le contesta? Ah, bueno. Y el borrachito, ¡muerda! ¡Volvemos! Dice, señor, no le entiendo. ¡Chinga a tu madre, puto! ¿No me entiendes, puto? Porque no te metas conmigo porque no sabes quién es mi papá. Mi papá es el presidente de la palabra. Y el otro le contesta así, ¡ya sabes cómo me pongo para hacer mi vida! Aparte, otra cosa bien chingona de los mexicanos, cuando con los 10 pesos se nos mete el espíritu de Cantinflas, güey. Ya ves que te repiten 10.000 veces la misma cosa, te cambian de tema, güey, eso es lo mismo, ¡wow! Y le dice el rolecito, a ver, puntito, uno viene. ¿A dónde? Pues aquí. ¿De dónde? De... Y tú vienes y me dices, porque cuando me estás diciendo, yo digo, y yo, ay, ay, ay. A ver, señor, lo que usted quiere es una habitación. Ah, bueno. Bueno, pero tenemos una habitación que está hasta arriba y dicen que espanta. Espanta un poco. Dame la llave, chinga tu madre, chinga su pared. La llave y la borrachita que camina bien derecho, ahora se llega. Ahora se regresa con el de la recepción, le dice, ¿espanta un puto? ¿Sí? ¿Espanta un puto? ¿Sí? Total, se va con la pinche llave, 11 de la noche se quita la ropa, 12 de la noche la misma voz misteriosa te dice. Así en el hotel, 11 de la noche, aparece un potito, pero de esos potitos que parece que vienen de Carnaval. Tenemos una habitación, pero está hasta arriba y dicen que espanta. ¿Espanta? Deme la llave que ella estoy curada de espantos. O sea, give me the key to my fucking now. ¿Era bilingüe? ¿Tonta de mole? ¿Era bilingüe? Era la pinche llave y hay un pinche putito. Se quita la ropa a 11 de la noche, 12 de la noche, la misma voz misteriosa que dice... A nombre de Televisa, Telehit, gracias a Camachaco, nos vemos, señor presidente. Muchas...
Señora, muchas gracias. ¡Nos vemos!